Bueno, señores, va dedicado a toda la gente que estuvo en la de Oscar el viernes en La Plata, impresionante. Gracias también a Oscar, consiguió un proyector, pudimos hacer pasar videitos, impresionante. Y a Carlos Ulanowski por la nota que me hizo ayer en el Cuete a la Luna, así que gracias al gran Ula, viste, te llamo Ulanowski, quiero hacerte una nota, ¿cómo le decís que no? No se le dice que no a Carlos Ulanowski. Pasan cosas raras con la política argentina, como que algunos políticos han perdido toda la vergüenza, o se la afanaron, o no queda más vergüenza para nadie. Casi todo el mundo pudo ver este fin de semana un video de Lady Malbec Fincas de Bullrich con su campera amarilla Made in Olmedo, abrazada a un Batman trucho argentino macrista que se fue a Estados Unidos a triunfar en Hollywood y por cuestiones de meritocracia termina pidiendo propinas en Times Square y haciendo de payaso. ¿Listo? El mismo macrista que aquí no duraría un minuto en una esquina de Florida y Corrientes porque la policía de Rodríguez Larreta lo apalearía inmediatamente como un mantero fuera de aquí. Pero como si esto no fuese suficiente, el Tano Angelici también y casualmente anduvo por Nueva York esta misma semana y posó con el mismo Batman. Y como diría Robin, santo atraco, Batman. No trepidaron en cantar nuestra canción, vamos a volver. Otra vez, hasta eso se afanan. No tienen alguien que les componga una canción. Juan Acosta, Luis Brandoni, Alfredo Casero, aunque sea en japonés, Del Guercio, Laberizo. Alguien que les componga una canción. No, tienen que afanarse la nuestra. Muy bien. Lo bueno, después de afanarse el vamos a volver, les quedan dos opciones: afanarse la marcha peronista o cantar Mauricio Macri, la puta que te pare. No les quedan más cosas. Me sorprende muy poco que Patricia Bullrich haya posado con Batman, porque en definitiva, ¿quién y qué es Batman? Un millonario parapolicial, digamos, básicamente, un vengador, un justiciero, un chocobar con disfraz de murciélago. Muy bien. Y menos mal que se lo encontró ahora a Batman, que se van. Que si no estará capaz de ofrecerle encargo de capo de gendarmería, se lo nombra. Y ya entusiasmada parece que dio que le informaran, pidió que en qué esquina de Nueva York está su ídolo de la infancia. ¿Quién? Tiro Loco McGraw. Ah, Tiro Loco. Dicen las malas lenguas que el encuentro entre Pato y el encapuchado fue malentendido. Sí, que ella le habrán dicho, mirá Pato, ¿quién está ahí? ¿Quién? Preguntó. Y le contestaron que ella que entendió barman. Ah. Él se apuró, era barman. Se apuró y ella quería ver a barman. Porque viste que el inglés se pronuncia barman, barman. Entonces le dijeron barman. Bueno, mientras tanto el otro estaba descansando el gato, ella con el murciélago, el gato tomando sol en Chapad Mahal, descansando. ¡Qué bárbaro! Pero despertó muchas internas, encambiemos la imagen de Pato Bullrich con Batman. Y gracias por eso, gracias a la división. ¿Cuál? Estos son tan nabos que en una de esas creen que Batman existe, les pasan cosas raras. El listado de las futuras fotos y selfies, porque no se la bancaron, viste, yo también quiero salir con un héroe, un superhéroe. Nicolás Duchovne tiene previsto viajar a Disney para viajar y posar junto a Mickey y Minnie. ¿Por qué? Dos ratonazos. No. Marcos Peña ya pidió, por favor, que la universidad que le sugiera el embajador yanqui a la que se quiere ir a estudiar quede cerca de algún lugar donde pueda fotografiarse junto a Pierno de Yuna. Y Monzó dijo que le avisen que él va y posa al lado de Patán y hasta se ríe igual. María Eugenia del Mal, dijo que le averiguaran dónde podía sacarse una foto con la Mujer Maravilla. Sí, pero les aconsejaron. Dice, mirá que la Mujer Maravilla tiene el lazo de la verdad. A ver si te emboca y tenés que empezar a decir. Hernán Lombardi no tenía opción. Va a viajar a sacarse una selfie con Matute, el policía que supuestamente cuida la cuadra, pero siempre termina en junta con la pandilla de Don Gato. Esteban Bullrich empezó a averiguar, pero le dijeron, no, Esteban, no te podés sacar una foto con Ana Frank. Y menos en una cervecería artesanal alemana, le dijeron así. Ministro de Educación, el tipo. Sí, Elisa Carrió preguntó si alguno tenía el teléfono de Sally Field, o si alguien sabía en qué esquina de Miami o Punta del Este se podía sacar una foto con la novicia voladora. No. Aunque no sin cierta maldad, desde el búnker de Stolbizer le sugirieron viajar a México a sacarse una foto con la bruja del 71. Hay cola de candidatos frente a la puerta de los estudios Hanna-Barbera. Sí, pero no quieren foto con los picapiedras, que se le los picapiedras son... Centurión sí quería con los picapiedras, Juan Acosta también.
Pero no, hay una cola que Amadeo, Birmajer, Andajasi, Pinedo, Morales, Solá, Fernández Díaz, todos quieren la foto con Magui, la gorila. claro. Miguel Ángel Pichetto pidió que le consiguieran una foto con el Coyote, porque le encanta ver cómo hace explotar cosas con dinamita marca Agna. Cuando le dijeron que no se podía, que no quedaba bien, dijo, ok, que le consigan una foto, esta para los que vieron televisión, con el León Melquíades. ¿Por qué? Huyamos hacia la derecha. Por eso, porque era el que decía, huyamos hacia la derecha, Pichetto, huyamos por la derecha. Y por último, Laura Alonso pidió una foto con Trixie, la novia de Meteoro. Muy bien. No, en realidad ella no está enamorada de Meteoro. ¿No? ¿Sabe por qué quiere estar cerca de Trixie? Para estar cerca de Chispita.